Necesitamos 470 gramos de agua, una cucharada de azúcar y una cucharada de levadura, no de la fresca, de la instantánea. Vamos a programar 5 minutos, temperatura 37, velocidad 2. Para las personas que no tienen Thermomix, lo que necesitan hacer es nada más poner agua que esté tibiecita, no muy muy caliente porque eso mata la levadura, agua tibiecita y le ponen el azúcar junto con la levadura y lo dejan 5 minutos. Van a ver que van a salir como unas burbujas, es normal, háganlo así. Ya que pasó ese tiempo, miren cómo se ve que saca unas burbujitas, eso es perfectamente normal. Ahora vamos a agregar 750 gramos de harina integral. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner 250 de harina de espelta, que le da un sabor muy muy rico, pero si no tienen no pasa nada. Aquí estoy viendo cuánto me sale, 250. Y lo demás de harina. Estas harinas que yo compro vienen ya tamizadas, no se necesitan tamizar. Vamos a ver que sean 750. Aquí tenemos los 750 y vamos a ponerle 2 cucharaditas de sal. Aquí dice una cucharadita. Yo la verdad que le pongo 2 porque le da muchísimo mejor sabor. Espérenme, ¿dónde está mi sal? Aquí está. Vamos a ponerle 1 y 2. Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. Y ahora sí, vamos a amasar. Por aquí dice 10 minutos, yo lo que hago es que lo modifico y lo paso a 5 minutos. Si ustedes lo van a amasar con una máquina normal, igual 5 minutos amasando y listo. Ya estamos acabando de amasar. Y cuando terminemos, miren cómo está la masa, nos quedó súper, súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es que 45 minutos, miren, no se pega ni nada. Eso es una señal de que ya está lista y que no hay amasar, no hay que amasarla de más, porque si no, luego por eso salen muchas migajitas. Esto es exacto la consistencia que tiene que hacer. Lo que vamos a hacer ahora es que 45 minutos la vamos a dejar. Yo la dejo adentro de la Thermomix con su tapa, con su cubilete, 45 minutos a que doble su tamaño. Ahora, las personas que no tienen Thermomix, lo que pueden hacer, que compren, sí, es verdad, y él tiene razón, que compren. No, pero los que no tienen Thermomix, lo que pueden hacer es agarrar el vaso donde le están haciendo en la batidora, ponerle papel film y dejarla así 45 minutos. Yo tengo cronómetro aquí en la Thermomix, les voy a enseñar cómo se pone. Nos vamos a temporizador y aquí seleccionamos el tiempo que queremos. Le ponemos 45 minutos y nos va a avisar cuando hayan pasado. Ven, aquí está en chiquito, aquí está el cronómetro. Miren, amigas, ya pasaron 45 minutos y miren cómo subió la masa un montón. Ahora vamos a agregar 65 gramos de semillas. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo le estoy poniendo 30 de estas semillas que son de girasol. Y le voy a poner 30 de calabaza. ¿Cómo saben qué? Un poquito más de las de girasol. Le pueden poner aquí, por ejemplo, jitomates deshidratados cortados chiquitito, chiquitito. Le pueden poner unas nueces, almendras, lo que ustedes quieran. Pero todo, el chiste es que esté cortado chiquito, 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 chiquito. Y ya que está, lo que vamos a hacer es que vamos a programar 30 segundos en amasar. Miren, nuestra masa ya nos quedó así. Si ustedes lo están haciendo con una batidora normal, lo que van a hacer es que van a quitar el papel este transparente film que les dije que pusieran. Van a agregar las semillas y le van a dar otros 30 segundos a la batidora hasta que se les revuelva todo. Ahora, este es mi molde de caja. Como pueden ver, es un molde que tiene su tapa. Yo lo que hice es ponerle aceite y engrasarlo. Intenté una vez ponerle papel para hornear,
Pero la verdad es que si le soy muy honesta, sentí que no se coció de la misma forma, como que quedó un poquitito crudo, no se hizo ese crust así del pan, súper crujiente, riquísimo. Entonces la verdad me gusta más así, le ponemos el aceite, un poquito de este, utiliza aceite de canola, pueden poner el aceite que ustedes quieran. Y cuando ya está, ahora sí, lo único que nos queda es agarrar nuestra masa y pasarla para acá. Yo lo que hago es que muevo acá arriba para despegar la masa. Casi va a salir y estoy sintiendo que está saliendo. Y aquí está nuestra masa que quedó súper, súper bien. Ay, se me olvidó decirle. Siempre lo que hago es que agarro un poco, pongo así mi mano para que con el aceite así no se me pega. Porque miren, de este lado ya se me pegó toda. Queda un poco pegostiosa, es normal, completamente normal. Pónganse así un poquitito de aceite. Hacemos un cilindro. Vamos a ver que no haya quedado aquí nada. Aquí quedó un poquitito de masa. La voy a sacar. La pongo acá. Y listo. Ahora con las manos vamos a acomodar. Que nos quede lo más parejito posible. Que no nos quede aire para que no quede ningún lugar así como un hueco. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un huevo revuelto. O sea, no todo el huevo, ¿sí? Nada más para barnizar un poquito. Así que quede bonito, pintadito, para que agarre color, que quede crujiente. Y también para que se le pegue la avena que le vamos a poner ahorita, que eso le da muy buen sabor. Y aparte se ve súper, súper, súper bonito. Aquí tenemos la avena. Yo le pongo así un poquito. Y lo que hago es que muevo el molde hacia todos los lados para que se pegue. Bien, ya quedó pegado. Y ahora lo único que nos queda es taparlo y dejarlo reposando 45 minutos. Ya pasaron 45 minutos. Les voy a enseñar cómo está nuestro pan. ¿Vieron cómo subió? Subió bastante, bastante. Tapado, vamos a meterlo al horno a 180 grados centígrados durante 45 minutos. Ya tenemos aquí el pan recién salido del horno y es muy, muy importante voltearlo luego, luego. Luego lo hacemos con mucho cuidado porque está muy, muy, muy caliente esto. Déjenme cambio de mano. Y directamente nos va a salir nuestro pan. Ahorita lo voy a voltear. Ojo, está bastante calientito. Aquí tenemos nuestro pan de caja integral. Listísimo. Hay que esperar a que se enfríe y ya que se enfríe, cortarlo. Provecho, espero que lo disfruten.